Microsoft ya publicó la nueva actualización de características de Windows 10 de mayo de 2021. Esta nueva versión lleva el nombre de 21H1. Ya saben que Microsoft lanza dos versiones al año. Una la lanza en mayo y la otra la lanza en octubre, noviembre más o menos. Y bueno, ya lanzó la primera versión del año el 18 de mayo para ser exactos para todos los consumidores de Windows. Y si hablamos de los nuevos dispositivos con Windows 10, pues estos a finales del año comenzarán a enviarse con el nuevo sistema operativo preinstalado, es decir, con la nueva versión preinstalada. En este video voy a decirte las últimas novedades y nuevas funciones que nos trae esta versión de Windows. Chicos, antes ya les aviso de que no trae muchas novedades. Las cosas que trae son como para decir, ¿para qué actualizo? ¿Para qué voy a actualizar, no? Y es que, bueno, parece que Microsoft está preparando una gran actualización, un gran cambio para la versión 21H2, la segunda actualización del año, que se conoce como Zoom Valley. Y por lo que se cree es que los verdaderos cambios van a ser para esa versión, para la versión de 21H2. El mismo Microsoft ya ha confirmado que la primera actualización de características de este año para Windows 10 es prácticamente idéntica a la actualización de octubre de 2020, ya disponible, por supuesto. Windows 10 versión 21H1 y versión 20H2 2004 comparten el mismo contenido de servicio. En palabras más sencillas, es una versión apenas modificada, arreglada o mejorada de la última actualización de características o también llamada actualización de funciones. Las nuevas funciones de la versión 21H1 están dirigidas a empresas y clientes empresariales y no hay nada realmente interesante para los consumidores. Sin embargo, algo que sí me ha gustado, ya que personalmente lo uso y seguro esto va a beneficiar a muchos usuarios que usan Windows Hello en su computadora personal, en donde ya vamos a poder conectar una cámara secundaria y que podamos tener la parte de biometría de poder iniciar en el equipo a través de una cámara secundaria. ¿Por qué tanta emoción con eso? Porque, bueno, actualmente, o mejor dicho, en las versiones 20H2 inferiores, solo podíamos iniciar sesión o iniciar a través de Windows Hello a través de la cámara integrada del equipo. Como, por ejemplo, las cámaras de las laptops, ¿no? que ya vienen integradas de fábrica en las laptops, pero para las computadoras de escritorio, las computadoras armadas. No podíamos utilizar Windows Hello, pero con esta nueva versión de mayo de 2021, la 21H1, sí vamos a poder iniciar sesión con Windows Hello conectando una o más cámaras adicionales en tu computadora, sea portátil o de escritorio. Perfecto. Ese es el gran cambio, la gran actualización y de ahí tenemos cambios que son más dirigidos para empresas o que ya las sabíamos. El segundo cambio que trae esta versión no le va a sorprender absolutamente nada. Eh, es la entrada de Chromium Edge o Chromium Edge y la salida definitiva de Microsoft Edge Legacy, que lo tenemos desde el 2015. Bueno, algo que seguramente ya lo teníamos claro desde las actualizaciones pasadas. Si no me equivoco, la KB 51330 para abajo. Que bueno, ya nos habían comentado eso, que iban a reemplazar el el Edge Legacy por el Chromium Edge. El tercer cambio, que también ya sabíamos y que Windows ya lo ha estado implementando muchos meses antes, es que Adobe Flash Flyer ya no estará preinstalado. Eso quiere decir que los usuarios ya no podrán reproducir contenido flash. El cuarto cambio, y interesante para, las, para los clientes empresariales, es que Windows Defender Application Guards, así le digo, ahora es más rápido. Te explico. En el entorno empresarial, las funciones avanzadas de Windows Defender Application Guards se utilizan para proteger las computadoras cuando se inicia documentos y contenido web. Esta garantiza que los contenidos se encuentren en un entorno seguro respaldado por un hipervisor y también actúa como una máquina virtual delegada. El problema de esta función de seguridad es que, era muy lenta al momento de ejecutar aplicaciones, pues ahora en la versión 21H1 de Windows 10, Microsoft está acelerando significativamente las cosas y la compañía afirma que los usuarios notarán un incremento en el rendimiento cuando abran documentos y naveguen entre páginas de forma aislada. El otro cambio interesante para empresas, igualmente, es el, nos referimos al WMI o WMI. Instrumental de administración de Windows, bueno, que resulta ser otra característica empresarial para todo el tema de administración remota. También se está acelerando en la última actualización. Bueno, y para comprobar si tenemos la versión correcta, si tenemos la versión actualizada, tendríamos que irnos al menú de inicio, clic derecho, sistemas, y ahí no va a salir todo, ¿correcto? No va a salir todo, no va a salir la versión, en este caso tengo la 21H1, correcto. Y nos estará dando el build o compilación 190.43.928. Esto puede variar con el tiempo. En la descripción de este video les estaré dejando la compilación actualizada. Entonces, prácticamente los cambios son bien pocos y esta foto lo explica todo, ya que parece que Microsoft va a dar el gran cambio para la versión 21H2, también conocida como Zoom Valley. Que va a venir más o menos en octubre, noviembre de 2021. Ahora, ¿cuáles son las formas para actualizar? Pues hay tres formas. La primera forma, de la manera tradicional, ¿correcto? Mediante Windows Update, como estoy haciendo en pantalla. Le dan a buscar actualizaciones. Tendrán que esperar y les tendrá que salir un mensaje así como este de acá, que están viendo en pantalla. Descargar e instalar. Simplemente le dan clic espera que llegue al 100% y bueno, una vez que le dé la opción que reinicie, pues le reinicia y se acabó el problema. Un consejo, no fuerces la actualización porque puede que haya un componente en tu equipo que no sea compatible. Pues te puede dar estos famosos pantallazos azules y le vamos a echar la culpa al final a Windows, así que mi consejo es que simplemente esperes este cartelito que estoy mostrando en pantalla tienes que tener paciencia. sí cuando te salgas, cuando te salga recién ese cartelito, ahí recién significa que tu equipo es 100% compatible. Lo único que debes hacer es darle descargar e instalar. La segunda forma de actualizar Windows es formar, es forzar, es forzar la actualización. Te estaré dejando el link en la descripción, el cual. No te lo recomiendo, en especial si tu equipo, especialmente si tu equipo es antiguo, porque puede que te dé errores y pues tendrías finalmente que revertirlo. Y eso es una pérdida de tiempo. Mi consejo es que no lo hagas, porque muchas veces los creadores de la nueva versión no lo hacen al 100% para ciertos procesadores de X generación o de X chipsets y pues al final echamos la culpa a Windows en todo. Así que mi consejo es que no lo hagan, ¿correcto? Esta segunda forma de actualizar lo podrían hacer cuando pasen 2 tres meses después del lanzamiento para el público. Más o menos lo podrían hacer en julio, por ejemplo, o agosto. Ahí sí, lo po ahí sí podrían forzar la actualización eh, porque ya se supone que está mejor implementado. Ahora, la tercera forma de actualizar, bueno, es mediante la herramienta de creación de medios. Esta herramienta nos va a permitir crear esa ISO de instalación, ya sea para usarlo como instalador de la nueva versión de Windows en varios equipos mediante un USB boteable, o si no, usarla para instalar en una máquina virtual. Hay varios programas para instalar máquinas virtuales, para que les dé una miradita. Yo personalmente solo la he instalado en una máquina virtual que es esta de acá que les estoy mostrando pero en mi pc principal con la que trabajo con lo acabo mis ediciones bueno prefiero esperar y tengan en cuenta que esta actualización de versión es por regiones así que a tener paciencia eso es todo en este video señores estaré dando información actualizada en la descripción Así que muy atentos a eso y si te gusta este tipo de contenido, pues te invito a que te suscribas. Hasta luego.